El ciclista Ignacio Prado mantiene la mente puesta en el Campeonato Mundial de Pista que se desarrolla en Londres, Inglaterra, con el objetivo de alcanzar la plaza olímpica para México en el Ómnium. No me pongo todavía la meta de Río. Claro que estamos trabajando para ir primero, entonces primero hay que conseguir la plaza para mí. El guanajuatense, quien en días pasados consiguió el subcampeonato mundial en el Scratch, comentó que esta presea representa el mayor logro en su carrera deportiva hasta el momento. No me caía el 20, pues no sabía cómo lo hice. Pensé que, pues sí, pues no creí que fue, pues es un campeonato del mundo, no sé qué si me entiendas. Es bien diferente, pues sentí la sensación de que pasaste la meta y pues segundo, mi mejor resultado que he tenido en una... pues en un resultado mundial, iba con una moral baja y pues ya venía con la idea de nada más terminar. Y eso me ayudó a no ser tan apresurado a atacar ni buscar la competencia de salida, sino que esperarme que se dieran las cosas. Y no sé, a mitad de la carrera más o menos fue que empecé a, pues, a atacar, a hacer mi carrera diferente y se me dieron las cosas junto con otros corredores, porque si no me hubieran ayudado ellos, yo no hubiera metido vuelta. Y así como un grupo ya iba adelante metiendo vuelta, pues yo ya de esa manera pude aventajar pues también y emparejarme a los que habían metido vuelta. Y ya de ahí pues yo dije, bueno, ya aquí tranquilo, ya estoy entre los primeros 10. Pero pues no sé, creo que me reservé mucho. Al final sentí las piernas bien y pues no sabía qué hacer, y faltando 5 vueltas que se lanzó el español, me quedé con la duda de qué hago, si no, y me lancé. Fue como un volado, porque no sabía si iba a llegar o no iba a llegar a 5 vueltas de la meta. Prado Juárez realizó su primera competencia internacional oficial sobre la pista hace menos de un año, y hoy se erige como uno de los máximos representantes mexicanos en la historia. El originario de León, Guanajuato, agradeció a todas las personas en México que estuvieron pendientes de su competencia. No tengo palabras para agradecerles a todos los que me apoyaron y a los que no también. La verdad que sí es una alegría bien tremenda la que sentí en el momento. No sabía lo que estaba pasando. Y pues agradecerles, la verdad que sin su buena suerte, sin su buena vibra, yo pienso que no estaría aquí. Mañana, el doble medallista panamericano en Toronto 2015 concluirá su participación mundialista con las pruebas de kilómetro, vuelta lanzada y carrera por puntos, que definirán al campeón mundial del Ómnium.